Gracias a todos los que hacemos la escuela desde adentro, con esas miradas y esos gestos que no se ven, pero podemos mostrar que sí estamos y cada día más juntos. Hola, señor, ¿cómo está? He empezado con el cuadernillo porque tengo voy un poquito atrasado. Tengo una hoja por terminar, por eso quería terminar la hoja primero. Hola, señor, ahí lo corrijo, gracias. Es una de las tareas que usted me pedía que Mateo no la había mandado. Yo se la mandé así, no sé, me metió todo mezclado y no la entiendo nada. Pues yo sé, cuando lo dije, la tenía toda acomodada y ahora, no sé, hay un desparramerío de hojas y no se sabe de cuál es cuál. Esa tarea la hice ayer porque mi mamá se confundió de página. Era la 22 y yo hice la 25. Señor, la B no puedo responder porque la revista Villique no la puedo leer. Ay, señor, ¿cómo no se va a acordar de mi cumple? Hola, señor, soy Mateo. Yo le quería decir, vio sobre la tarea que me envió en el grupo, la que dice, somos realmente libres, eso. ¿La tengo que hacer yo? Porque pensé que yo, como envió el coso usted de una foto ahí, coso, que salía de cuarto a sexto uno, por eso le preguntaba, señor. Le preguntaba eso porque estaba aburrido y quería jugar a la bolita, pero ahora voy a hacer la tarea. Señor, me están matando todas las señoras. ¿Sí o no? ¿Puedo tener recreo, sí o no? Hice la página 21 del cuadernillo, le tengo que mostrar la foto a usted. Hola, señor, esa foto que mandó, eso tengo que responderlo a las preguntas que dicen.